En el aire. Hola, buenos días en México, buenas tardes en España, y ya no soy capaz de ajustarme al resto de usos horarios, pero hola para todos. Yo soy Mario Hinojos, estoy a cargo del área de contenidos y soportes de Transit y CEPS Proyectes con sede en Barcelona, que nos encargamos de gestionar y poner en marcha este programa. Estamos en Bajo Radar, Frontera Norte, México. Y yo, un poco para ganar estos minutos de tiempo para dejar que la gente venga, y un poco por imposición personal, me tengo que permitir decirles que estoy particularmente contento de formar parte de este programa, porque yo, además de ser mexicano, soy norteño, de Mazatlán, Sinaloa en concreto. Y entonces es para mí una especie de figurativa o más bien metafórica vuelta a casa, porque a pesar de llevar más de 10 años trabajando con Transit desde México, desde Barcelona, pero teniendo mucho contacto con América Latina, nunca me había tocado participar en un proyecto que estuviera directamente relacionado con México. Así es que realmente es para mí una alegría. Antes de comenzar, en concreto con lo que vamos a hacer hoy, que es el primer webinar de la serie de webinars que acompañan al proyecto formativo al programa formativo de Bajo Radar, me gustaría crear un pequeño marco para que todos, aunque más o menos estamos relacionados con el tema y sabemos de lo que estamos hablando cuando hablo de Bajo Radar, tengamos más o menos un marco que lo defina. Primero decir que, bueno, Bajo Radar México Frontera Norte es un programa impulsado por el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, a través del Instituto Municipal de Cultura y Arte y en colaboración con el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes de Nogales, Sonora, y la Fundación En Tijuana Arte, AC de Tijuana, Baja California. Y con esto agradecer, obviamente, el trabajo de estas entidades y el entusiasmo para que pudiéramos poner en marcha este programa allí. Decir también que lo que se abre hoy con este webinar es un complemento de ese programa formativo, que consta primero de una, o más bien por un lado, de una serie de 4 masterclasses que están diseñadas para acompañar a proyectos que están intentando ponerse en marcha o ya se han puesto en marcha, pero proyectos culturales, obviamente, que quieren reforzar alguna de sus facetas. Y aquí meto rápidamente el comercial. El primero de esos masterclass es este martes 10 de noviembre de 10 a 12 horas y está a cargo de Tomás Guido, uno de mis compañeros de tránsito, una persona con un olfato muy particular para saber encontrar las grietas en donde poder colocar una idea de proyecto, y justamente ese primer masterclass se trata de cómo aterrizar tu idea de proyecto. Después decir, antes de lanzar el vídeo que de alguna manera inaugure o abre este espacio, que Bajo Radar es una tesis de investigación que generamos desde Transit hace muchos años, empezamos a generar desde Transit hace muchos años, en concreto dentro de los años inmediatamente posteriores a la crisis de 2009, que venía de un encargo en concreto que no me voy a demorar ahora ampliando porque no tenemos tiempo, pero que nos arrojaba básicamente una idea para intentar hacer un observatorio de proyectos que estaban en ese contexto tan específico que era muy adverso, el de la crisis económica, intentar identificar proyectos que estaban desde la innovación y también desde la singularidad, creando estrategias para sortear justamente los obstáculos de adversidad creados por ese contexto. Eso ha ido evolucionando, tomando muchas formas. Fue primero una consultoría, después se convirtió en este observatorio que fue, digamos, como los inicios previos de la web Bajo Radar. Luego fue una conferencia, después fue una participación en una publicación, hasta, como suele suceder con estas líneas de investigación que hacemos en Transit, convertirse en esta faceta de programa de acompañamiento
que de alguna manera mezclaba otros programas formativos que teníamos, pero lo trataba de enfocar en esta parte. Y de aquí yo quiero recuperar justo un enunciado que surgía de estos inicios, que era proyectos sostenibles e innovadores en cultura puestos en marcha en contextos de adversidad. Y esto lo insisto mucho porque justo es desde aquí, desde donde más o menos queremos partir para los cuatro webinars. Los cuatro webinars son espacios complementarios a esa parte formativa de los masterclass que nosotros los hemos querido poner como de frente a esos masterclass para no dejar perder esta parte del observatorio de proyectos y traerles a las personas que se están formando y al público en general proyectos que nosotros hemos seleccionado que nos parece justamente que cruzan estos pequeños puntos que crean vectores entre ellos y que rondan el asunto de la singularidad, de atender una necesidad específica de forma distinta y de sobre todo estar generando estrategias para ser sostenibles e innovadores en contextos de adversidad. Y para completar, digamos, ese espejo ante las masterclass, los definimos en cuatro puntos que creemos que de alguna manera también retratan este contexto de adversidad, que si bien el contexto cultural de poner en marcha cualquier proyecto cultural siempre es adverso por naturaleza, el contexto que estamos viviendo es quizá uno de los más adversos que nos ha tocado vivir a todos, ¿no? Esos cuatro puntos eran lo común, las pantallas, los cuerpos y el co, refiriéndose más sobre todo a la cooperación, pero también a lo que es sostenible o insostenible en cultura. El webinar que vamos a presenciar hoy es el primero de ellos, como les decía, y es lo común. Lo común, impacto social, local y medioambiental en cultura. Y para ello tenemos a tres personas que me están acompañando aquí, que son muy elocuentes, muy brillantes y que además tienen unos proyectos muy interesantes que compartirnos. Yema Carbó, Geraldine Sacuda y Diego Pérez, de los que ahora les hablaré. Pero creo que ha llegado primero el momento de lanzar el vídeo que dé apertura a este espacio y ahora les cuento un poco de qué va la mesa y quiénes son ellos. Bienvenidos. Bueno, les comentaba que les iba a presentar a los ponentes de forma muy rápida, pero para cumplir también con las formalidades y sobre todo para que ellos les comiencen a hablar después ya desde la perspectiva de sus proyectos. Primero tenemos a Gemma Carbó, ella es doctora en Ciencias de la Educación y máster en Gestión Cultural, especializada en el estudio de las relaciones entre políticas culturales y educativas. Ha trabajado en diversos proyectos culturales y museísticos y ha dirigido la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación de la Universidad de Girona, donde sigue siendo profesora asociada de la Facultad de Pedagogía, además de codirigir el máster en Gestión Cultural de la UOC UDG y de ser presidenta de la Fundación Interarts y de la Asociación ConArte Internacional. Pero la tenemos aquí en su faceta de directora del Museo de la Vida Rural de la Fundación Carulla, una experiencia desde la que nos estará compartiendo hoy sus puntos de vista sobre este proyecto tan interesante y que está muy afincado en el territorio y en uno de los aspectos de los que queremos tratar en esta mesa. También tenemos a Geraldine Sacuda, que es egresada de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella cambió su rumbo al descubrir su vocación como productora cultural y con un interés muy particular en la pedagogía y desde 1993 forma parte de la Tarumba, una organización cultural peruana con 36 años de trayectoria en donde se fue formando como actriz, pedagoga y gestora cultural. Ha sido parte del elenco artístico de la Tarumba y de su equipo de producción, pero también ha sido profesora y coordinadora de talleres y hoy tiene el cargo de la dirección pedagógica que incluye la Escuela Profesional de Circo, que es la faceta de la que queremos hablar sobre todo de este proyecto, que está muy vinculada con
con los vínculos de la cultura como estrategia para colarse en el aspecto social. Y también tenemos a Diego Peris, que él es arquitecto por la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid desde el 2008 y tiene un diploma en estudios avanzados en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, en el Departamento de Urbanismo del ETSAM. En el ámbito de la investigación se ha especializado en los procesos de gentrificación urbana a partir del caso del barrio madrileño de Malasaña. Y Diego es una de las caras visibles del proyecto Todo por la Praxis, una iniciativa muy interesante que ha puesto en marcha más de 100 procesos basados en las prácticas colaborativas sobre la ciudad, abarcando líneas que van desde la arquitectura, el arte contemporáneo, la mediación, la coproducción urbana, la dinamización, el asesoramiento de procesos de participación comunitarios, el urbanismo táctico, el arte público y político, etc. Como ven, son proyectos que en apariencia podrían parecer muy distintos, pero yo creo que, como lo estuvimos comentando ya previamente con ellos, cruzan todos una serie de, un interés muy particular por el territorio, por la defensa de lo que podríamos denominar como lo común para englobarlos a todos. Y es por eso que los hemos reunido todos a todos ellos, ¿no? En un diálogo, decíamos nosotros en el material que les pasábamos a los interesados y participantes antes, un diálogo entre estos proyectos bajo la idea de la cultura como vía para generar una nueva conciencia colectiva, donde las lógicas y dinámicas de participación y la apuesta por el común favorecen la transformación del entorno desde la comunidad, el territorio y la ciudadanía. Más o menos estos temas son los que estaremos tratando. Contarles antes de darle la palabra a ellos, que dividiremos las intervenciones en tres bloques. Yo les iré indicando los tiempos para ello. Si quieren hacer preguntas, pueden enviarlas en el apartado de preguntas. Nosotros haremos un filtro de estas porque no tenemos mucho tiempo y las lanzaremos al final. El primero, entonces, de esos bloques con el que quisiéramos empezar tiene más que ver con su experiencia y con el contexto, porque son proyectos que están muy vinculados con el contexto desde el que surgieron, cuáles han sido esas necesidades que ellos identificaron para que el proyecto surgiera. Y bueno, un poco cuál, obviamente, alrededor de esto, de qué se trata cada uno de esos proyectos y cuál ha sido la trayectoria que los ha llevado hasta donde están hoy. Así es que les doy ya la palabra a ellos, me callo y Gemma, por favor, si puedes comenzar. Gracias, Mario. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Muchísimas gracias a Transit por invitarnos a este espacio, a este Bajo Radar. El vídeo de presentación comentábamos antes que me parece una maravilla, como todo lo que propone Transit en términos de imagen. Y es un placer de verdad estar aquí hoy con ustedes y tener estos espacios para conversar, para compartir. Yo les estoy hablando desde un pueblecito muy pequeño de 3.600 habitantes que se llama La Espluga de Francolí y que está ubicado en Tarragona, que es el sur de Cataluña. Un sur caracterizado por, digamos, situaciones de mucha menor inversión, de mucha más zona rural, de muchos más pueblos muy pequeños y de menos, digamos, carácter mediático que Barcelona o la Costa Brava, que es quizás lo que todos ustedes conocen más de Cataluña. La Espluga de Francolí tiene la característica de que tiene un museo de la vida rural, que es un museo muy característico, muy específico, muy interesante, que creó una familia que es la familia Carulla, que siempre había vivido en este pequeño pueblo y que cuando se traslada a la ciudad decide rendir homenaje al mundo rural que los había visto crecer y en el que se habían sentido siempre muy a gusto. Entonces, el propio fundador era un gran coleccionista y era también un gran fotógrafo. Y a partir de las colecciones de objetos y de fotografía, lo que había sido su casa solariega de toda la vida se convierte en el Museo de la Vida Rural. Esto era en el año 88. Y el primer museo de la vida rural es un museo al uso en aquella época, es un museo que presenta esta colección y que habla de este mundo rural en un tono, digamos, muy pesebrista o muy bucólico, ¿no? Con este recuerdo que ellos tenían de su infancia. En el año 2009, el museo ya se remodela y se complementa el edificio de la antigua casa
con dos grandes edificios de arquitectura muy contemporánea, dos grandes cubos blancos, y se empieza a trabajar la relación entre esta colección sobre el mundo rural, el arte y, digamos, un dinamismo cultural en el pueblo que el museo empieza a definir. Yo entro en el proyecto hace ahora ya 3 años, cuando la Fundación Carulla está haciendo un proceso de cambio y está pasando de este mecenazgo tradicional de apoyo a las artes típico en Cataluña durante este periodo. La Fundación hace una reflexión sobre el sentido de la cultura hoy y sobre todo sobre la búsqueda de un impacto social de esta inversión en cultura. Y entonces el museo, cuando yo entro, empieza un proceso que parte de una pregunta muy simple, que es ¿qué sentido tiene en el siglo XXI un museo del mundo rural en un pueblo pequeño como la Espluga de Francolí? ¿No? Esta es la pregunta de base, la pregunta que nos obliga a empezar un proceso de aprendizaje conjunto entre todo el equipo, entre todos los colaboradores, entre gente que venía del mundo de la filosofía, de la ciencia, de la agricultura, del arte, y que un poco nos lleva a intentar responder esta pregunta de una forma muy honesta, y la respuesta que nos planteamos y que nos imaginamos es que esta colección, este mundo rural previo a la revolución industrial, tiene todo el sentido del mundo hoy porque nos está hablando justamente de temas que son temas muy urgentes de nuestro presente. Nos está hablando de una relación con la naturaleza mucho más sostenible, mucho más natural. Nos está hablando de una relación con la naturaleza que tiene muy presente la cuestión del respeto, del aprendizaje conjunto entre cultura y naturaleza. Nos está hablando del residuo cero, nos está hablando de las energías limpias, nos está hablando del agua y de su gestión, nos está hablando de los tiempos lentos y de los espacios pequeños, de las comunidades que se conocen, que tienen una solidaridad entre ellos, y nos está hablando también de la injusticia en términos de género, de las relaciones de poder a veces muy insoportables, nos está hablando de la falta de acceso desde los pueblos a una educación y a una cultura para todos, nos está hablando de un cierre mental a veces a la diferencia, ¿no? Y todo esto nos tiene que servir hoy para lo que nosotros hemos planteado como eje del museo, que es la idea de la educación cultural para la sostenibilidad. Estos aciertos, estos errores, estos saberes de este mundo rural nos plantean hoy la posibilidad de ser palanca de innovación y de reinventar la ruralidad en el siglo XXI. Porque frente a las pandemias, frente a la emergencia climática, frente a las crisis económicas, sociales y sobre todo medioambientales que lo envuelven todo, lo que ya no tiene sentido es no plantear claramente cuál tiene que ser la relación entre campo y ciudad, cuál tiene que ser nuestra distribución en el territorio, quién tiene que gestionar este territorio, cómo apoyamos a la agricultura, cómo logramos que el bosque no invada nuestras zonas y que genere el peligro de incendio absoluto que tenemos hoy, quién se ocupa de este territorio, cómo se ocupa, en qué condiciones. Todo este debate es lo que entendemos por esta educación cultural para la sostenibilidad, y creemos que la cultura, entendida como esta memoria, esta historia, pero también entendida como el arte, como los lenguajes artísticos y expresivos y como los procesos investigativos, tiene mucho que decir, tiene mucho que hablar cuando nos presentan la Agenda 2030, cuando nos presentan los debates sobre la idea de sostenibilidad. Este es un poco el resumen de lo que el museo es hoy, un centro cultural, un espacio que acoge a todas las miradas, a todas las ideas, a todas las propuestas innovadoras para repensar esta ruralidad desde una mirada estética, artística, ecológica, social e intentando construir futuros un poco más justos y sostenibles.
Y yo de momento lo dejo aquí porque se nos puede ir el tiempo hablando de nuestros proyectos. Qué lindo, Gema. Me provoca ir a visitarte y conocer, me encantaría. Lo haremos. Bueno, buenos días y buenas tardes con todos. Muchísimas gracias también por la oportunidad. Gracias a Transit y a Bajo Radar por permitirnos tener este espacio y por permitirme también conocer a Gema, a Diego, con proyectos súper interesantes. Bueno, yo voy a contarles un poquito de La Tarumba, del Perú. Yo soy de Lima, La Tarumba está en Lima, en el Perú. Y cuando hablábamos de esta temática y un poco el sentido de la experiencia para Bajo Radar, se hablaba de la palabra adversidad, ¿no? Y la primera reflexión que me venía a la cabeza era pensar, bueno, ¿qué es más adverso que hacer cultura en el Perú? Creo que no hay nada más adverso que hacer cultura en un país como el nuestro. Y entonces contarles un poquito de cómo nació La Tarumba y cómo ha sido un poco nuestro recorrido en estos años, en estos 36 años, ¿no? La Tarumba empezó a mediados de los 80, en un Perú que estaba sumido en una crisis profunda, en una crisis económica, en los momentos de mayor violencia provocada por el terrorismo en nuestro país, y por lo tanto en una población que sobre todo sentía mucha desesperanza, ¿no? Y en el espacio cultural, la gran mayoría de las producciones escénicas que teníamos eran producciones que evidentemente hablaban desde el sufrimiento, desde la tristeza, además de contar la violencia que estaba viviendo el país. Entonces, de pronto sentíamos que había un discurso permanente que era muy negativo, ¿no? Que era muy pesimista, ¿no? Y si pensáramos en las propuestas para la infancia, ¿no? Habían muy pocas propuestas escénicas dirigidas a la infancia, ¿no? Las que habían eran aquellas que ponían los tres chanchitos en el teatro, digamos, ¿no? Entonces, La Tarumba nace como una propuesta con un grupo de jóvenes artistas independientes, ¿no? Que querían hacer sus espectáculos, que empezaron en las calles, porque no tenían un teatro, no tenían un espacio donde ensayar, y por lo tanto hacían sus espectáculos en la calle. Eran payasos, porque utilizaron el lenguaje desde el circo, desde el humor, ¿no? Y que querían hacer espectáculos entonces que rescataran el optimismo, ¿no? Que desarrollaran una propuesta que fuera innovadora, que combinara distintas artes, en este caso el teatro, el circo y la música, y que pudiera hablar del Perú, pero desde el optimismo. Y que reconocía en la niñez una capacidad también para reflexionar y para pensar el país. Por lo tanto, La Tarumba nació en el ámbito artístico con espectáculos dirigidos principalmente a toda la familia y a los niños en particular, pero que pudiera contar de una manera optimista del Perú. Y a nivel pedagógico, ¿no? Desarrollamos también en paralelo, sobre todo talleres en los barrios periféricos de Lima, ¿no? Aquellas zonas en donde eran asentamientos humanos en ese momento, pueblos jóvenes, ¿no? Que recién empezaban, la gran mayoría con migrantes, ¿no? Que habían hecho invasiones para tener un territorio donde vivir y donde habitar, y en donde utilizábamos entonces el arte, el teatro, el circo y la música para desarrollar temáticas como derechos de la infancia, salud, higiene, derechos humanos, etcétera, ¿no? Y entonces empezábamos a hacer este trabajo de vincular el arte con la transformación social, el ámbito social. Y descubrimos entonces un país con una muy baja autoestima, ¿no? Porque claro, está un país que estaba en crisis, en donde había violencia, todo el mundo quería irse del país, la gran mayoría quería huir, ¿no? Y entonces pensábamos en ese momento los peruanos que todo lo que venía de fuera era mejor que lo que había acá, ¿no? Entonces esa era un poco la característica del peruano, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que teníamos que desarrollar una propuesta pedagógica basada sobre todo en la identidad y en el desarrollo de la autoestima. Porque encontramos que cuando nosotros formábamos y podíamos desarrollar la autoestima de los niños, entonces estábamos trabajando con la infancia en una posibilidad de pensar que otro mundo era posible, que otro país era posible, que éramos capaces de transformar esa realidad que nos había tocado vivir, ¿no? Creo que eso fue acertado pensarlo de esa manera, ¿no? Hoy día La Tarumba es una organización con 36 años de trayectoria, ¿no? Con una propuesta pedagógica y artística que es reconocida en el país, ¿no? Con una propuesta que además rescató y rescata las tradiciones peruanas, que hablamos desde la peruanidad en nuestros espectáculos, que puso en valor el circo, porque además esa era una característica totalmente distinta, ¿no? Era una compañía
de circo que utilizaba el teatro, ¿no? Y en ese sentido eran un poco marginales en un momento, ¿no? Porque el sector de teatro decía, esos son cirqueros, ¿no? Y el sector de circo, que eran sobre todo familias tradicionales circenses, decía, esos son teatreros, esos no hacen circo, ¿no? Entonces, éramos esta cosa rara que surgía a mediados de los 80, ¿no? Y eso nos obligó entonces a desarrollar una propuesta innovadora, una organización sin fines de lucro, pero con una organización, con una estructura organizativa que se parecía más a la de una empresa, y que eso nos dio un orden, nos dio una manera de impulsar nuestros proyectos, nuestros programas. Y hoy día somos entonces una organización cultural que ha sobrevivido estos 36 años, que recibe en promedio, antes de la pandemia, 100.000 espectadores al año, que tiene 900 alumnos entre niños, jóvenes, participando en sus actividades pedagógicas, y que desarrolla un trabajo permanente de arte para la transformación social, que hoy día lo hacemos a través de la Escuela Profesional de Circo Social, pero además también a través del programa Cuerda Firme, que es un programa dirigido a jóvenes que están en vulnerabilidad social y que trabaja distintas temáticas, pero que sobre todo busca desarrollar las habilidades socioemocionales, porque pensamos que son la base para pensar en una formación futura desde lo humano, ¿no? Entonces, eso es un poco un resumen de lo que es el Perú y lo que es la Tarumba, ¿no? Y ya iremos contando un poquito más en los siguientes bloques. Muchas gracias. Yo también me sumo un poco también a los agradecimientos, tanto a Transit y, bueno, y a los saludos con mis compañeros, que estoy encantado de panel y por compartir un poco con vosotros un poco unas poquitas cosas de nuestras experiencias. Yo quería contar un poco, o sea, tenemos 5 minutos en nuestros bloques y son muchas cosas que contar, siempre son muy resumidas. Siempre hay un chat abierto donde podemos un poco como ampliar como info y luego si podemos tener ocasión charlaremos. O sea, nosotros también un poco por contaros, bueno, somos una estructura que empieza como también como hace 20 años en Madrid. O sea, también de una manera como muy, muy, muy informal, o sea, también trabajamos en calle, por eso nos hablamos, yo creo que tenemos muchas cosas en común, o sea, muchas que nos hemos un poco tocado en diferentes momentos y de diferentes maneras, pero tenemos bastantes nexos, o sea, donde yo creo que podremos un poco luego como cruzarlos, ¿no? Bueno, como os decía, nosotros durante estos 20 años pues hemos pasado por diferentes lugares, ¿no? Desde un momento un poco muy iniciático, desde la informalidad total, sin estructura, incluso sin entidad jurídica, o sea, sin una base tampoco económica, era prácticamente casi como un ejercicio más de activismo, vamos a decirlo, una cierta militancia, donde trabajabas en una determinada práctica, que luego ha ido como evolucionando y que ha ido como pasando luego como a otros estados más estables, como quien dice, con sus entidades jurídicas asociadas. O sea, pasamos a una asociación cultural y ahora mismo estamos en fase de cooperativa, ¿no? O sea, que es como otra de las estructuras con las que nosotros estamos ahora. Durante estos años, bueno, nosotros prácticamente nuestro trabajo se dedica a las prácticas colaborativas, o sea, que trabajamos en ciudad y en territorio, con las temáticas que son un poco las que nos atraviesan. O sea, nuestro trabajo se plantea siempre desde la base y el acompañamiento un poco a las iniciativas ciudadanas, que de alguna manera son las que nos llaman y con las que nosotros nos implicamos para abrir procesos, ya sea de transformación urbana o de cualquier otro tipo, que nos requiera como algún interés común, ¿no? Siempre planteamos un poco como esta cuestión del interés común como un ejercicio un poco donde a través de esta de una serie de acuerdos o de una serie de pues bueno, de ponemos un poco como las bases de trabajo conjunto entre los diferentes actores, a partir de ahí empezamos a construir lo que sería un proceso, o sea, con este tipo de agentes, ¿no? Nosotros somos de los de aprender haciendo, o sea, tenemos como esta base que es muy básica de la enseñanza, o sea, y del aprendizaje, o sea, y aprendemos a través del error, o sea, constantemente nos involucramos en procesos donde todos transferimos y todos aprendemos, o sea, trabajamos como mucho con las manos, construimos, venimos mucho del ámbito de la arquitectura, del arte, hay como diferentes disciplinas que nos vamos mezclando y que vamos un poco como aportando y a partir de ahí, pues bueno, cada uno con sus saberes y con sus conocimientos, pues puede ir generando como una capa dentro de un proceso de transformación urbana, ¿no?
Nosotros también tenemos como esta cuestión de la praxis, ¿no? Como es, nosotros somos, siempre decimos, somos muy activistas de los tornillos, ¿no? De lo manual, del, o sea, de trabajar un poco con el cacharreo, con los dispositivos. Esto es lo que nos plantea luego, es como estas cosas que le llaman el urbanismo táctico, ¿no? Donde realmente hay un ensayo y un error en, a la hora de cómo construyes, de cómo configuras, de cómo, cómo replanteas, de cómo defines, ¿no? Un espacio, cómo diseñas un espacio público o un dispositivo móvil o cualquier otro tipo de artilugio, ¿no? En principio, nuestro abanico ha sido como muy amplio. Nosotros empezamos, como os decía, en calle, o sea, trabajamos con acciones muy callejeras, luego nos pasamos con un formato de dispositivos móviles, hemos pasado también a plantear también como trabajos como de espacio de autogestión vecinal, con abriendo espacios, o sea, abriendo como ya pues, plazas o algún tipo de centro cultural gestionado por ya sea por movimientos sociales o por vecinos. O sea, hemos trabajado también en formatos también de cooperación público-social, donde ya nos planteamos también proyectos de mayor envergadura, donde hemos trabajado con administraciones públicas, también como, por ejemplo, abriendo como un proyecto último que hemos estado, es el proyecto Mares, que es un proyecto que planteaba abrir como viveros de empresa vinculados a la economía social, o sea, en Madrid, ¿no? Abriendo como cuatro espacios, unos vinculados con la energía, otros la movilidad, la alimentación, o sea, y el reciclaje, ¿no? Luego también estamos en otras fases ahora como más de la investigación y de la producción, o sea, más vinculada a las prácticas artísticas y trabajando mucho en los contextos de aprendizaje, ¿no? Ahora mismo el viaje, como veis, es un viaje que ha ido como cambiando durante el tiempo. Nos interesaba un poco también contaros un poco esto porque, claro, durante estos años, claro, el contexto de Madrid, que es un poco el que nos acompañó y el que nos ha atravesado, también ha sido el que acompañó un poco nuestra práctica, de alguna manera, cuando se nos plantea un poco en este bloque hablar de nuestra experiencia, nos está atravesando también lo que nos ha ocurrido durante 20 años en la ciudad, un contexto político y social concreto, o sea, donde realmente, por ejemplo, en la ciudad de Madrid no existían prácticamente estas prácticas colectivas, o sea, y los colectivos eran inexistentes, o sea, esa práctica del colectivo habla de una manera de hacer muy determinada, el colectivo, más allá de un poco como esta cuestión modal, porque en un momento determinado parecía que todo era colectivo, ¿no? O sea, el formato colectivo plantea una manera de hacer de abajo arriba, plantea una manera de hacer donde se anulan las autorías, donde se trabajan de manera colaborativa con las entidades, no de manera participada. De colaborar significa como trabajar de manera conjunta a la hora de definir los intereses comunes, ¿no? O sea, entonces, esta manera, que en un momento inicial no existía, durante un tiempo se fue construyendo como todo un tejido, como toda una cultura de entidades que empezaron a trabajar en estos formatos, que empezaron a construir unas posibilidades, que empezaron a abrir también como unas puertas de diálogo pues, con otros agentes, con la propia administración, y donde realmente lo que nos ha ido definiendo es un poco como todo ese proceso evolutivo que durante años pues, ha ido con este contexto tan cambiante que nos ha acompañado en la ciudad de Madrid. Y bueno, solo contaros que nosotros no estamos en Madrid del todo, pues somos como un poco aldea gala, estamos en Vallecas, en un barrio de Madrid, o sea, esto es como también como un tema como muy entitario, pero muy definidor, que realmente estamos en el sur de Madrid. O sea, nosotros tenemos un espacio abierto en el sur de Madrid, somos un espacio independiente, o sea, que prácticamente estamos supeditados pues también un poco como a las precariedades de lo que significa ser un espacio independiente en una ciudad que tiene una gran dimensión, no es tan grande como Lima, pero tiene una dimensión importante y donde realmente también existen como también fracturas y desigualdades en todos los lados, pero también, por ejemplo, en la cultura y en los espacios independientes, pues imaginaros lo que puede haber, que prácticamente somos el último interés en la cola de unas políticas culturales, ya sean municipales o estatales, ¿no? Entonces, bueno, desde ese lugar y desde ese espacio, desde ese sur, es donde nosotros nos posicionamos, donde hemos construido también una seña de identidad que es trabajar un poco en el lugar donde realmente otros no trabajan. Y es un poco lo que hasta aquí queríamos un poco plantearos como este arranque y como decían mis compañeras, seguiremos en los siguientes bloques. Muy interesante estas dos últimas frases sobre el sur y sobre los lugares en donde nadie más quiere trabajar. Ya hablábamos al inicio del bloque y de la charla que a pesar de que parece que los proyectos son muy distintos entre sí porque trabajan con materiales o disciplinas que en apariencia son muy distintas, hay unas líneas que cruzan y yo creo que esta idea de los sures
es muy interesante porque el Museo de la Vida Rural está en una periferia que recién ahora comienza a visibilizarse mediáticamente y a tener como una cierta carga de interés. Tú estás en la periferia de una capital que está además en el sur de Europa, ¿no? Y bueno, el contexto latinoamericano y del Perú en una megalópolis así, con todas las problemáticas que puede tener, además también actuando en la periferia, parece una muy bonita manera de enmarcar a los tres proyectos para que más o menos esta presentación tuviera ese broche. Me parece muy bueno. E incluso nos da pie a saltar al siguiente bloque que hemos denominado las sostenibilidades. Ya lanzaban por ahí una pregunta que la recuperaremos atrás, pero que creo que este bloque empieza a contestarla, que tenía que ver con los momentos en los que la Tarumba tuvo que ir apostando por una u otra vía para continuar esa trayectoria después de pasar desde un proyecto muy pequeñito, independiente y de calle a irse transformando en lo que se ha transformado. Es verdad que una de las cosas muy distintas entre los tres proyectos es justamente el asunto de las trayectorias y del tiempo, ¿no? Son muy distintas, pero hay... Y creo que incluso eso hace muy interesante el siguiente bloque, porque seguramente habrán tenido que diseñar diferentes estrategias, son diferentes dimensiones, se habrán encontrado con diferentes obstáculos, habrá habido distintos accidentes, pero todo a partir de justo es cómo sortear estos obstáculos para conseguir esas sostenibilidades, hablando no solamente desde lo económico, sino también desde lo social, desde lo discursivo, desde lo ecológico, que es importante. Entonces, Gemma, si pudieras comenzar con este bloque. Sí. Sí, la verdad es que lo que tú comentabas, ¿no? Cómo se van tejiendo estos hilos conjuntos entre los tres proyectos, que creo que es muy interesante. Geraldine hablaba de esta baja autoestima, ¿no? De la gente del Perú, que todos se querían ir. Y yo pensaba que cuántos paralelismos con el mundo rural, ¿no? Que nos pasa un poco lo mismo. Pueblos que se están perdiendo, nuestra comarca está perdiendo población, está en esta Cataluña que aparentemente es tan moderna, innovadora y donde parece que no haya problemas, pues nuestra comarca está perdiendo población porque la gente joven se va, porque no hay oportunidades, porque no hay autoestima, porque la sensación de que ser de pueblo todavía es como un estigma, ¿no? Y de que lo moderno está en la ciudad y que cualquier cosa que pase en el campo nunca tendrá esta áurea, ¿no? de lo innovador o de lo guay, ¿no? Que lo cool que está en la ciudad, ¿no? Y cuántos paralelismos también con lo que tú comentabas del sur de Madrid, ¿no? y de este sur que en nuestro caso también está muy definido, ¿no? De esta poca presencia mediática, de esta poca presencia política, de esta continua lucha para conseguir esta participación de las gentes, ¿no? en la acción política diaria, ¿no? Creo que lo compartimos todo y creo que todo esto tiene que ver con la sostenibilidad, Mario, porque en nuestro caso, cuando hablamos de sostenibilidad, tal vez la cuestión, digamos, financiera o económica en el caso del museo esté más o menos solventada porque es una fundación privada que apoya este museo, aunque buena parte de los ingresos vienen pues, de las actividades, de las entradas y de las subvenciones más públicas, porque a pesar de que es un museo privado, es un museo registrado y que es un museo propio de la Generalitat, digamos, que cumple con todas las normativas, ¿no? Y en ese sentido, la sostenibilidad económica podría parecer que no nos preocupa, pero fíjense, está todo interconectado, porque en el caso del museo lo preocupante era que era, digamos, estaba aislado de su entorno. Era un proyecto privado que no había conectado con la realidad territorial, que había quedado aislado, con lo cual en el momento en que la fundación privada decidiera dejar de invertir, nadie lo iba a echar en falta. Entonces, para nosotros la sostenibilidad tiene mucho que ver con esto, tiene que ver con la apropiación por parte de la gente del pueblo de este museo y de todos los procesos que se realizan a partir de la idea del museo de trabajar con la educación cultural para la sostenibilidad. Tiene que ver con este trabajo del que hablábamos, ¿no? De partir de los consensos comunes, de intentar buscar momentos y maneras a partir de las cuales construir conjuntamente. Y en realidad el museo ha empezado a trabajar muchísimo la sostenibilidad en ese sentido, ¿no? En clave de lo social, de la apropiación por parte de la gente de este espacio como un espacio propio y como un espacio útil a partir del cual se pueda construir esta autoestima, este orgullo
de pertenecer al entorno rural, esta voluntad de ser innovador desde los micropueblos, de ser innovador trabajando desde cualquier pequeña masía relacionada o no con la agricultura, porque la ruralidad ya no tiene por qué solo estar vinculada con lo agrícola o con lo ramadero, ¿no? Aunque también. Y si el museo logra convertirse en esto, la sostenibilidad está garantizada, porque será un espacio popular, será un espacio de la gente del territorio, que luego podrá buscar la sostenibilidad económica dibujando otros entornos de trabajo. No queremos renunciar a un turismo sostenible. Creemos que el turismo es una fuente de ingresos importantísima para los pueblos, pero hay que plantearlo bien. No puede ser un turismo depredador, no puede ser un turismo masificado. Tenemos la oportunidad, y es otro de los debates que planteamos desde el museo, de reinventar también este turismo, entendiéndolo como lo que era el viaje históricamente y esencialmente, ¿no? Esta llamada a que gentes de otros lugares se acerquen al pueblo y hagan crecer a los propios vecinos del pueblo a la vez que crecen ellos, ¿no? Este viaje entendido como el encuentro entre gentes de distintas procedencias. Queremos apostar por esto y creemos que en términos de sostenibilidad para el museo esta es una línea muy importante, pero no trabajando solos. Lo que estamos haciendo es creando paquetes turísticos en clave de sostenibilidad con los actores del territorio que sumen este consenso al que hemos llegado entre todos sobre la idea de que la sostenibilidad pasa por garantizar que se puedan gestionar los territorios rurales, que los pueblos tengan vida, tengan las condiciones necesarias para que los derechos estén garantizados y que a partir de ahí seamos capaces de inventar cómo queremos acercarnos a este turismo y cómo queremos generar este recurso económico y de desarrollo, pero controlado en todo momento desde la comunidad. Exactamente igual pasa con las energías limpias. La zona donde está el museo es una zona donde ahora el gran debate es si tenemos que acoger todos los parques eólicos de Cataluña. En estos momentos ya las montañas de nuestra comarca están invadidas de aerogeneradores. ¿Pero qué pasa? Son aerogeneradores de grandes compañías y los recursos que generan no se quedan en el territorio. Entonces, de la misma manera que estamos hablando de soberanía alimentaria en relación a la producción de alimentos, estamos hablando de soberanía energética, estamos imaginando un mundo sostenible y lo estamos haciendo desde este laboratorio en el que se ha convertido el museo. Sostenibilidad para nosotros pasa por todos estos ejes, por lo medioambiental, nos estamos aplicando todas las pautas de sostenibilidad como equipamiento, estamos pasando una acreditación europea, estamos instalando placas solares, estamos gestionando mejor el agua, estamos evitando el residuo, estamos generando relato sobre la sostenibilidad, explicándola, construyéndola, y estamos generando esta sostenibilidad con el territorio y en el territorio, ¿no? Y para nosotros es muy importante entender este cruce y esta interconexión absoluta entre la viabilidad económica, la viabilidad social, la viabilidad cultural y la viabilidad medioambiental. Si falla una de estas patas, la sostenibilidad ya no es real, porque en definitiva hablar de sostenibilidad es hablar de equilibrio. Yo de momento lo dejo aquí, porque quiero tener tiempo también para discusiones. Bueno, súper, Gema. Sí, es cierto, ¿no? O sea, la sostenibilidad tiene muchas líneas, es como líneas que van cruzándose unas con otras, algunas van en paralelo, otras se cruzan completamente, ¿no? Y a veces es complejo cuando hablamos de sostenibilidad de un proyecto cultural, de una organización cultural, porque es como que hay mucho por hacer y hay mucho por tomar en cuenta para poder mantenerse vivos, ¿no? Y vivos no solamente económicamente, sino vivos también de espíritu, porque muchas veces los embates de la trayectoria, de la
las situaciones, del contexto que se nos cruza, ¿no? Complejiza muchas veces esa sostenibilidad, ¿no? La Tarumba en estos 36 años ha pasado por muchas crisis, evidentemente, porque somos un grupo humano también que empezó con una cantidad de personas, que creció, que se volvió a achicar, que volvió a crecer, que unos se fueron, otros regresaron, como muchas organizaciones culturales y más aún creo las escénicas que conviven mucho, ha pasado también por ese tipo de cosas. Entonces hay una sostenibilidad también en lo humano, en lo emocional, ¿no? En el Perú, además, el sector cultural es muy frágil, ¿no? Las políticas culturales en este país son muy débiles. Entonces, no existe un apoyo del Estado, digamos, de una manera consistente para la cultura, ¿no? Los fondos concursables en el Perú existen recién hace 2 años, nada más, ¿no? Antes solamente existían fondos concursables para el cine, pero no para las otras artes, ¿no? Entonces, estamos como aprendiendo también a qué significa que el Estado apoye las iniciativas culturales independientes, ¿no? Pero a la vez, esta condición compleja y de no tener desde el Estado ningún aporte, ningún apoyo, también nos obligó a tener que pensar en cómo generar nuestros propios recursos, ¿no? En un primer momento, entre los 80 y los 90, apelamos a las organizaciones y a los financiamientos del extranjero, ¿no? Habían financieras internacionales que querían trabajar el tema de derechos del niño, entonces nosotros diseñábamos un proyecto a través del teatro para trabajar con los niños y de esa manera conseguíamos fondos. Pero a inicios de los 90, con la dictadura en el Perú, lamentablemente muchos de los financiamientos se fueron del país, ¿no? Porque el gobierno en ese momento pretendía que los financiamientos pasen primero por el gobierno para que ellos decidan cómo se distribuían. Entonces muchas financieras se fueron. Y la Tarumba entonces se quedó sin estos recursos. Y esto entonces empezó a obligarnos a pensar en generar nuestros propios fondos, ¿no? Pero a la vez nos dio una ventaja, porque también darnos cuenta que nosotros teníamos que generar nuestros propios recursos nos hizo dar cuenta que ahora ya no teníamos que depender de las agencias de las financieras, ¿no? Porque si la financiera en un momento hablaba de derechos humanos, había que hacer proyectos de derechos humanos. Si después se pasaba al tema de prevención del SIDA, había que empezar a trabajar de temas de salud, ¿no? Si cambiaba la historia y nos íbamos a tema de mujer, entonces había que irse a mujer, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que nosotros no podíamos estar de esa manera, ¿no? Y que teníamos que empezar a desarrollar nuestra propia propuesta. Y empezamos a darnos cuenta que la estrategia también, y esto fue una cosa también que surgió, porque claro, a inicios de los 90, al no poder, por la violencia que se estaba generando en los barrios periféricos, no poder seguir yendo al barrio, nos obligó a pensar en que teníamos que lograr un local propio, ¿no? Y creo que los hitos de crecimiento de la Tarumba han estado vinculados también con la infraestructura. Entonces, a inicios de los 90 conseguimos un local propio que era un centro cultural que estaba venido a menos y en donde pudimos llegar nosotros y desarrollar una propuesta pedagógica propia. Empezamos a dictar talleres ahora en un local propio. Ya nosotros no teníamos que ir al barrio a trabajar con los niños, sino los niños de distintos barrios podían llegar a nuestro espacio y empezamos a vislumbrar y a desarrollar una propuesta pedagógica que fusionara el teatro, el circo y la música, que incorporara herramientas metodológicas que nosotros llamamos que son el juego, el afecto y la creatividad, y que estuviera enfocado sobre todo en el desarrollo de la autoestima, ¿no? Y así empezamos a desarrollar un espacio de talleres para niños, que fue lo que nos dio un sostenimiento económico en un primer momento. Pero también tener un local propio nos permitió tener la posibilidad de desarrollar una investigación escénica. De ahora no tener que ir a la calle o pedir prestado un espacio para ensayar, sino teníamos un local donde nosotros podíamos decidir cuándo, cómo y dónde ensayar, ¿no? Y entrenar. Y también, a la vez, eso ya a mediados de los 90, la posibilidad de instalar un galpón en este local, un espacio, una estructura en donde pudiéramos empezar a conquistar el espacio aéreo, ¿no? Entonces, al momento de poner nuestro primer trapecio, fue una posibilidad también de aprender a volar, ¿no? Y aprender a volar era
cambiar la perspectiva. Ya no mirabas el terreno y el mundo desde la perspectiva humana, sino ahora habías conquistado el espacio aéreo, ¿no? Y entonces, si podías volar, podías alcanzarlo todo, ¿no? Y esa fue un poco nuestro gran crecimiento también dentro de lo escénico, ¿no? Y así La Tarumba desarrolló entonces el primer espectáculo de circo contemporáneo en el Perú. Y entonces también creando una propuesta innovadora. En el año 2000 aproximadamente, gracias a la Fundación Avina, nos plantearon la posibilidad de desarrollar un plan estratégico, ¿no? De hablar del mediano y del largo plazo. Nosotros no sabíamos qué era plan estratégico, nunca habíamos escuchado esa palabra. Pero bueno, nos obligó a estudiar, nos obligó a empezar a pensar de otra manera, y creo que fue fundamental para hablar del crecimiento y hablar de la sostenibilidad ya con esa palabra más entendida, de la organización y de La Tarumba, ¿no? Y entonces se generó el proyecto y el sueño de tener una carpa propia en donde pudiéramos recibir una mayor cantidad de espectadores, ¿no? Y entonces nos lanzamos a pedir préstamos al banco, pero los bancos no querían prestarnos dinero porque éramos una organización cultural, ¿no? Decía, y si no les funciona, ¿cómo le vamos a quitar la casa a La Tarumba? La prensa va a venir y nos va a odiar. Entonces los bancos nos cerraron la puerta, pero seguimos tocando puertas y logramos que una cooperativa ahorro y crédito nos diera un préstamo, creyera en nosotros, y así en el 2003 tuvimos nuestra primera carpa de circo. Y entonces pasamos de recibir 180 espectadores a 600 espectadores, de 2.000 espectadores en nuestro último espectáculo a 60.000 en el año 2003. Y ahí empezó entonces a crecer el proyecto, a pensar que era posible a través del arte, a través de las artes escénicas, lograr una sostenibilidad económica, ¿no? Pero para ello teníamos que innovar, teníamos que enfrentar ahora ya no un público que con un afiche podíamos convocar gente al teatro, sino que había que pensar en público masivo. Contratamos por primera vez un jefe de marketing, cambiamos la manera de hacer la publicidad, de vender los boletos, cambiamos completamente, ¿no? La Tarumba entonces, a lo largo del tiempo, pasó de ser un teatro de grupo, que era un poco la idea del teatro comunitario, de la creación colectiva, ¿no? A ser una organización que ahora ya no eran los 5 integrantes únicamente, los 5 payasos, sino ya tenía casi 9 personas en su equipo de marketing, ¿no? Y una organización de casi 50 personas permanentemente. Pero bueno, llega la pandemia y otra vez parece que esa infraestructura ya no tiene sentido porque lo presencial cambió completamente, ya no podíamos encontrarnos, ¿no? Entonces eso nos ha obligado nuevamente a pensarnos, a repensarnos, a pensar cómo queremos el futuro de La Tarumba. Nos ha obligado a achicarnos nuevamente, ¿no? A regresar a los inicios en donde todos hacemos de todo, ¿no? Pero donde sobre todo queremos mantener la filosofía de La Tarumba, ¿no? La filosofía y el propósito que tenemos como organización. Y creo que eso es lo que nos está permitiendo seguir sobreviviendo, seguir pensando que es posible achicarnos, pero como una estrategia transitoria para pensar cuando volvamos y podamos volver a ofrecer estos espectáculos de manera presencial, porque no queremos renunciar a lo presencial, no queremos renunciar al contacto humano, ¿no? Y esperamos que eso suceda, ¿no? En este cambio hemos creado nuevos productos virtuales, algunos de ellos seguramente se quedarán después de la pandemia, pero definitivamente este es un momento trascendental, creo yo, en todas las organizaciones culturales, ¿no? Eso. Diego. Vamos, aquí con mil cosas, Geraldine. Nosotros tenemos como... Este es uno de los grandes temas, ¿eh? Aquí, por eso yo creo que también has abierto un melón de un montón de cosas, porque además los espacios independientes tenemos tantas cosas que decir en este sentido, porque nos atraviesa permanentemente y nos condiciona pues casi nuestra cotidianidad. Realmente, prácticamente un poco, estabais diciendo, la sostenibilidad, es muy difícil no decir que hay una sostenibilidad, dice, no solo económica, es que prácticamente lo económico es la que condiciona un poco muchas de ellas cuando no tienes como esa base, como cubierta, ¿no? Que es como la que te va condicionando prácticamente en el día a día. Tú hablabas del espíritu, pero también un poco también, yo te digo, el posicionamiento crítico. Muchas veces el estar como ligado un poco o el estar supeditado, por ejemplo, a las instituciones públicas o incluso a algún agente privado, te hace muchas veces condicionar muchas veces ese discurso. Cuando nos hablaban o nos planteaban un poco como en este bloque cuestionarnos esto de las sostenibilidades, claro, yo también me lo cuestiono un poco en
dependiendo cómo hemos estado, o sea, en los momentos en los que hemos estado, qué es lo que nos ha condicionado. Ha habido momentos que nuestro posicionamiento crítico ha sido más beligerante o todavía más agudo cuando no teníamos ningún, cuando éramos totalmente independientes, o sea, pero también hemos tenido momentos donde cuando hemos sido tan totalmente independientes hemos sido tan precarios que no hemos podido tener posicionamiento crítico porque no te da espacio para pensar, o sea, en ese posicionamiento crítico, ¿no? O sea, entonces es un tema que realmente es como muy clave a la hora un poco de evaluarlo porque condiciona, como decía Gemma, o sea, es un equilibrio de muchas cosas cuando te estás planteando esto. Quizá un poco la base y lo que te pesa es la economía, o sea, y realmente, pero luego tienes que un poco que mantener un poco como todas estas cosas sobre, bajo el radar este, que hay que tenerlo siempre para poder un poco plantearnos, o sea, también el resto de las cuestiones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, o sea, también nos ha pasado como hemos tenido momentos de estar con muy poca gente, crecer, decrecer, han pasado 50 personas en el proyecto, somos una organización más pequeñita, hemos llegado a tener contratadas hasta 10 personas, o sea, dentro del proyecto, ahora hemos vuelto también a decrecer como todos, ahora estamos 3 personas, o sea, hemos pasado, pues eso, como os decía antes, desde la informalidad, por eso también la gente también ha estado yendo y viniendo, porque no había como un contexto de estabilidad, o sea, también eso también ha provocado que las entradas y las salidas sean muy grandes, ¿no? O sea, las estabilidades de todo tipo. Ahora mismo como intentamos un poco plantearnos como este modelo cooperativo, o sea, para tener también como una estructura de un poco más orgánica a la hora un poco también un poco de la toma de decisiones y a la hora de distribuir un poco los recursos que existían. La asociación tenía como unas limitaciones, funciona para algunas cosas, para otras no. Entonces, bueno, nos hemos planteado como también como en estas búsquedas un poco de formatos, cómo encontramos un poco como esa posibilidad. Nosotros también, hay como un tema que a mí me gusta, o sea, es como muy, muy abstracto, pero, por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos como más planteándonos un poco como un posicionamiento, más desde la resistencia que más desde la resiliencia, ¿no? Que ahora parece que la resiliencia es todo, ¿no? O sea, o parece que todo es esa adaptabilidad, pero cada vez es una adaptabilidad, yo creo que más neoliberal, ¿no? Para muchas cosas, ¿no? Porque parece que te tienes que adaptar porque no tienes otra, ¿no? O sea, en nosotros cuando nos planteamos las resistencias, y nos la planteamos desde la contingencia, desde ese posicionamiento crítico, y quizá un poco eso es lo que nos da un poco como lo que nos conserva un poco lo que somos y nuestra capacidad un poco de transformarnos en relación a eso, ¿no? Porque realmente nuestra identidad se ha construido un poco en esa lógica de que ya sea un poco en los contextos nos haya ido mejor o peor, o sea, lo que nos ha planteado un poco unas determinadas señas de identidad ha sido mantener un poco como esa postura que nos ha definido de alguna manera como entidad, ¿no? Como realmente esa crítica un poco al modelo donde nosotros estamos confrontando, nuestra manera de hacer, que también plantea como una nueva manera de plantear un poco cómo se organizan, cómo nos organizamos, cómo tomamos decisiones, cómo se reparten esos recursos, ¿no? O sea, ese realmente es un poco como ese lugar que vamos, que es como la base en la que nosotros intentamos construir el nuestro proyecto. Nosotros, bueno, siempre hemos tenido como, nosotros somos, no trabajamos en rico, pero tenemos muchos malabares, porque al final tenemos que tocar también muchos palos y hacer muchas cosas. O sea, entonces, para poder mantener un proyecto de este tipo independiente, nosotros no tenemos no trabajamos con venta de entrada, o sea, ni tenemos realmente, prestamos servicios, es más una prestación de servicios, que además es una prestación de servicios que en muchos casos está muy vinculada al ámbito de lo social comunitario. Por lo tanto, no son unos servicios donde vengan como grandes recursos desde el otro lado, ¿no? O sea, si realmente suelen ser como proyectos como que están como muy ajustados, por lo tanto necesitamos mantener como una base como bastante, pues como de varias patas que nos permiten como sacar proyectos concretos. Nosotros trabajamos, hay proyectos que son puramente pues desde sin recursos, desde la militancia pura y dura, hay proyectos que trabajan con lo público, o sea, a pesar de que haya como bastantes limitaciones, sí que hay como algún tipo de financiamiento que va y viene, porque depende de la administración pública, va y viene, por lo menos aquí en Madrid, o sea, aparecen y desaparecen. Trabajamos con el ámbito privado, nos manejamos también con el ámbito de la formación, e incluso nosotros, pues en momentos puntuales, ya que tenemos como las facilidades de la carpintería y la herrería, nos convertimos en carpinteros y en herreros
cuando tenemos que hacer de carpinteros y herreros, aunque somos arquitectos y aunque también trabajamos en otros lados, ¿no? O sea, porque tenemos como esa posibilidad de construir como un ecosistema que nos da una sostenibilidad al proyecto en total, ¿no? O sea, entonces, todas esas patas nos hacen que incluso proyectos que no tengan el recurso se puedan hacer, o proyectos que tengan como más recursos podamos un poco, o sea, como desviarlos para estos otros. Para mí un poco cuando hablamos de lo que vamos encontrando, de la redefinición en esta especie de sostenibilidad, nosotros lo que nos hemos encontrado siempre son unos aprendizajes muy interesantes, ¿no? Porque lo que nos ha dado un poco como el estar tan despiertos, porque realmente nuestra necesidad, nuestra supervivencia depende de eso, es cómo construyes como unas nuevas relaciones, otras nuevas maneras de encontrar tantos estos recursos financieros o como nuevas maneras de relacionarte. Por ejemplo, nosotros... yo qué sé, hay como un proyecto que a mí me interesa mucho, que es el Cine Mousera, o sea, que, bueno, en un minuto era un proyecto que tenía un financiamiento de 12.000 euros, el proyecto costaba 36.000, solo la producción, les pongo números euros, pero conviértelo en lo que sea, o sea, teníamos como un tercio de lo que sería el proyecto. O sea, ¿cómo conseguimos esos recursos? Por ejemplo, en este caso, pues establecemos como unas colaboraciones con entidades públicas que tenían recursos infrautilizados en sus almacenes públicos municipales, o sea, pues por ejemplo como un centro cultural aquí en el centro de Madrid que tenía como un montón de material sin usar. Hablamos con el área de medio ambiente de Madrid, porque también, por ejemplo, estaban tirando los bancos de madera de la ciudad, cuando se ponen feos, no es que nos sirven, sino que se ponen feos, pues tiraban el material, ¿no? Entonces decimos, oye, a nosotros el material feo nos parece también bonito, o sea, nos interesa, entonces danos ese material, que con ese material nosotros podemos hacer cosas, ¿no? O sea, entonces conseguimos establecer como unas colaboraciones con la administración que todavía no se habían establecido, donde podíamos rescatar como unos insumos que a priori no eran inservibles y los podemos revertir un poco de cara a proyecto. O sea, esto... O sea, sumado también un poco a abrir como líneas de cooperación en el ámbito de los proyectos, de los presupuestos participativos, ha hecho que este cine, es un cine de verano que está al aire libre, autogestionado vecinalmente, pues lleve ya 7 años instalado en la calle y funcionando con una programación pura y dura de los vecinos de ese barrio, ¿no? O sea, porque nos ha permitido, o sea, esto se ha podido... Ha sido posible un poco, pues, irrumpiendo un poco como las fórmulas habituales que normalmente existen. Los canales que normalmente tienes con la administración, no hay nadie que te diga que hay una ventanilla donde tú le vas a plantear una colaboración de cesión de materiales para uso de proyectos sociales, pero sí que puedes ir llamando puertas y ver un poco qué posibilidades se pueden hacer. Incluso ya no solo es llamar las puertas, sino también sentarte en una mesa de negociación para ver si esas posibilidades se pueden consolidar en el tiempo, ¿no? Yo creo que para nosotros este aprendizaje, que ha sido básico, o sea, este es un caso. Hay un montón de casos donde nosotros hemos ido construyendo como todos estos protocolos o posibilidades para que la sostenibilidad de este y de otros proyectos sea posible. Perfecto. Perdonen que asuma este papel porque me toca, pero sería muy bonito que conversaran entre ustedes, pero para un poco cumplir con todo el espectro que queríamos tocar, introduciré el siguiente tema y a ver si podemos encontrar una manera un poco ágil de tanto introducir las preguntas de la audiencia como que si ustedes quieren preguntarse o comentarse alguna cosa, llevémoslo todo para el espacio final. ¿Les parece? Retomo un par de cosas que decían a lo largo de este bloque justo para pasar a este último. Retomo, por ejemplo, algo que decía Gemma incluso en el bloque anterior sobre el museo como una forma de reflexionar o acercarnos a temas urgentes de nuestro presente, decías. Diego mencionaba esta cuestión muy interesante de más que moverse en la resiliencia, moverse en la resistencia, que también me parece muy interesante. Y aterrizo esto con esta experiencia que contaba Geraldine sobre cómo fueron en busca justo de esas sostenibilidades, de alguna manera como adaptándose descaradamente a las ofertas económicas que surgían, pero al
un poco intentar unir estas cuestiones, me hacía pensar en que quizá el ideal o realmente la mejor forma de mantenerse o de perseverar sería que tú desde tu proyecto consiguieras una identidad tan fuerte, una idea de proyecto tan fuerte, y esto conecta directamente con la primera de las masterclass, que prácticamente todo lo que tú tocaras se convirtiera en tarumba en el caso tuyo, ¿no? O sea, que realmente, lejos de ser una veleta, lo que ocurriera es que si tu identidad y tus cimientos estaban tan claros, prácticamente todo lo que tocaras se convertiría en parte coherente de tu proyecto. En Transit usamos mucho una frase que es conseguir que un proyecto cualquiera deje de ser cualquier proyecto, ¿no? Para nosotros, creo, algo que sienta de manera muy sólida los cimientos de los tres proyectos tiene que ver con la palabra transformación. Lejos o más allá de utilizar esa palabra, digamos, desde su perspectiva asistencial o incluso desde el prejuicio moral, la lanzamos como un contenedor para hablar de empoderamiento, o si no nos gusta incluso la palabra empoderamiento, de emancipación o de acción colectiva, o de esta voluntad que tienen sus proyectos, cada uno desde su escala y desde su lugar, de agitar de alguna manera, de hacer que ocurran cosas más allá de presentar un espectáculo, de ofertar unos contenidos bien curados en un museo, o de construir una instalación con desechos en un lugar, ¿no? Algo que está más allá de las formas, incluso de la cultura misma, ¿no? Que tiene que ver justo con el impacto y con lo común. Podríamos entonces intentar hablar desde esa perspectiva, también pensando, y esto quería insistirlo, en que estos espacios un poco inundados, me refiero a los webinars con el que estamos abriendo esto, un poco inundados por los campos semánticos del presente, también hablábamos de ellos a partir de verlos como un espacio de contagio, ¿no? Pero un espacio para contagiarnos y dejarnos contaminar justo de este espíritu, de estas ideas, de estas perspectivas. Entonces, intentando hacer que este espacio, este último bloque también sea un poco inspirador, me gustaría que, o nos gustaría que hablaran un poco desde esa perspectiva transformadora, de esta vocación transformadora que tienen los tres. Gemma. Sí, bueno, yo creo que lo has dicho muy bien, Mario, y que intentaré ser breve para tener tiempo, pero esta idea de transformación tiene que ver con este relato del proyecto. Creo que en nuestro caso no es tanto una cuestión de identidad de la organización que está detrás del proyecto, sino una cuestión de haber construido un reto común con la gente del territorio y un reto común, yo diría, con la humanidad en general, ¿no? Es decir, el mundo rural, esta memoria, este conocimiento que tenemos aquí preservado, lo ponemos a disposición de todos y todas para que nos ayude a pensar cómo imaginamos este futuro. Y esto, que puede parecer muy simple cuando lo dices, hacerlo de verdad es lo que es realmente transformador. Es decir, cuando el museo, que básicamente es la gente que trabaja en él, aprende de verdad, no a programar, como decías tú, a partir de un presupuesto y de acuerdo con un relato, sino desde este relato escuchar y co-construir con la gente. Cuando esto se hace de verdad, es cuando surge la innovación, porque el relato va creciendo con cada una de las miradas que suman a este relato y que lo hacen desde realidades muy distintas, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, el trabajo con las escuelas es en sí mismo un laboratorio, porque cada escuela nos explica cómo están trabajando ellos esta educación cultural para la sostenibilidad y nos hace crecer y nos hace organizar nuevos proyectos que ya no son nuestros, que son de ambos, ¿no? O el trabajo con los agricultores del pueblo que están planteándose la transición a la agricultura ecológica. Pues estamos co-construyendo ambos esta innovación. Y para mí esta es la clave de la transformación, que el museo no se queda para nada ni en su espacio, ni en su colección, ni tan siquiera en su equipo, sino que el museo es el detonante de toda una serie de proyectos en el territorio que son los que realmente transforman a las personas y a los territorios, ¿no? El trabajo que estamos haciendo con las mujeres mayores del territorio, replanteando toda la cuestión de género y de la invisibilidad de la mujer.
el trabajo que estamos haciendo con los colectivos que han venido de fuera y que parecía que estaban integrados, pero tal vez no lo están tanto, y que desde esta idea de la educación cultural para la sostenibilidad se ven a sí mismos como grandes aportadores de conocimientos también muy valuosos, ¿no? Es decir, cuando hay una idea común, cuando hay un reto común, cuando hay una necesidad común de verdad de plantear muy seriamente qué estamos haciendo como sociedad y qué podemos aportar cada uno de nosotros para ya no para soñar qué futuro tenemos, sino para tener futuro. Porque el pueblo en el que está el museo es un pueblo donde el año pasado empezamos con una riuada, con una inundación debida a la emergencia climática que acabó con 2 locales y con la vida de 4 personas. Después vino el Gloria, que era otro temporal, y después vino la pandemia. Es decir, que cuando hablamos de emergencia climática es porque estamos hablando de verdad de una emergencia. Entonces, encontrar que todos tenemos algo que hacer y algo que añadir y algo que aportar a la creación de esta solución es lo que convierte al proyecto, a mi modo de ver, en transformador. No es el museo el que transforma, es la idea, el reto o el conocimiento a partir del cual el museo propone un espacio de encuentro, ¿no? Y un espacio de encuentro donde de verdad actuar. No como ha pasado muchas veces en cultura, únicamente un lugar desde donde teorizar o construir esta crítica absolutamente importante y necesaria, pero también la acción derivada de esta crítica, ¿no? Y para mí esta es la clave de la transformación, que realmente haya impacto en las personas y en el territorio. Wow, transformación es una palabra como grande, ¿no? Porque implica muchas cosas. Yo un poco rescato también desde lo que dice Gema y de lo que comentó Mario. Creo que sí es súper importante desde las organizaciones, digamos, saber qué cosa es lo que es tu identidad, cuál es tu razón de ser, y a partir de eso intentar siempre ser coherente y poder desarrollar tu tarea, digamos, y tu trabajo desde esa perspectiva, ¿no? Creo que en esa medida, cuando lo haces también con verdad, entonces también puedes tocar a la otra persona y transformar de verdad, ¿no? Nosotros trabajamos el tema de la transformación social desde el arte, desde las artes escénicas, ¿no? Y aquí traigo un poco una anécdota que contaba una de las chicas participantes del programa Cuerda Firme, de un mini documental que puse el link y que seguramente ahora lo comparten, y ella decía, ¿no? Cuando yo fui al programa Cuerda Firme, es como cuando ves el tráiler de una película, ¿no? Que al principio piensas que trata de una cosa, pero de pronto te das cuenta que la película da un giro y trata de otra, completamente distinta, ¿no? Y entonces ella dice, yo pensé que iba a ir al taller de la tarumba a aprender circo, teatro, música, y me di cuenta cuando llegué que no era eso, que era otra cosa. Que sí, aprendía a hacer cosas de teatro, circo, música, pero que realmente lo que aprendía y lo que encontraba era un acompañamiento emocional y la oportunidad y las herramientas, ¿no? Para que yo ahora me convierta en un agente de cambio, ¿no? Para que yo pueda ahora apoyar y aportar a otras personas, ¿no? Entonces, para nosotros esa es la manera en la que ejercemos este arte para transformar, ¿no? Y creo que en ese sentido el arte es muy particular y muy poderoso porque es integral, porque incorpora en el caso de las artes escénicas el cuerpo, la mente, el espíritu y la emoción, ¿no? Entonces, cuando involucras todo esto en un espacio de formación, entonces la persona realmente se siente también empoderada y en la capacidad de, un amigo mío, un compañero muy querido decía, ¿no? Cuando tú encuentras gente que te trata bien, de pronto tú también quieres empezar a tratar bien, tú también quieres eso para los demás, para tu familia, para ti mismo, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros sentimos que damos el cambio, ¿no? En nuestra propuesta nosotros proponemos o decimos que siempre todo lo que hacemos tiene como una segunda intención, pero mirándolo desde el ámbito positivo, ¿no? Entonces pareciera que enseñamos trapecio, pero en realidad lo que estamos enseñando es a ser perseverantes, a mirar el mundo desde otra perspectiva, a mirarlo un poco de cabeza, a trabajar en equipo, a cuidar tu salud, a cuidar tu físico, a cuidar a la otra persona, ¿no? A ser consciente del espacio físico en el que te encuentras,
Y todos esos elementos entonces los hacemos en simultáneo, en que enseñamos una técnica tan clara como puede ser enseñar el trapecio, ¿no? Y nosotros además generamos en eso un equipo pedagógico y un equipo artístico que tiene que ser consciente del rol que ocupa también en ese proceso, ¿no? Entonces ellos tienen que saber que nosotros desarrollamos lo que decimos es como una educación para la vida, ¿no? Enseñar trapecio parece la razón principal, pero realmente lo que estamos enseñando es otra cosa, ¿no? Y cuando el alumno, los jóvenes, los niños ven que el equipo de profesores se trata bien, es multicultural, tiene respeto de uno con los otros, entonces está aprendiendo eso, ¿no? Nosotros decimos que es como que enseñáramos por ósmosis, no por cosas muy concretas, ¿no? Y eso mismo sucede en el espectáculo, ¿no? Cuando ofrecemos un espectáculo de calidad, cuando ofrecemos calidad en la atención, en el espacio físico en el que estamos, también estamos entonces creando un público y enseñándole al público a sentirse con ganas de también exigir una calidad para sí mismo, de exigir y querer un bienestar, como el que encuentra en esa experiencia del circo. Nosotros cuando hacemos un espectáculo decimos que no es que hacemos el espectáculo, nosotros damos una experiencia completa que incorpora desde el olor al popcorn, a la canchita, hasta ver el espectáculo de luces, sonido, una banda en vivo mientras uno ve el espectáculo de circo. Todo eso genera una experiencia que es realmente, que además puede provocar la reflexión, porque en ese espectáculo podemos hablar de la diversidad, podemos hablar del trabajo en equipo, podemos hablar de una serie de elementos que se dan en el espectáculo que va a calar en la emoción del espectador y va a trascender entonces ese momento de ver el espectáculo, sino que lo va a poder llevar a otros aspectos de sus vidas, ¿no? Y bueno, en el último proyecto que estamos, que es el Cuerda Firme, por ejemplo, también tuvimos gracias a la pandemia, transformarnos, ¿no? Y pensarlo en un espacio virtual que nos ha obligado a tener que hacer algunos cambios, pero que también, siendo fieles a nuestra forma de trabajar, dijimos, ¿cómo podemos hacer para pasar de los 120 jóvenes que solemos recibir en nuestro trabajo de Cuerda Firme a un espacio virtual en donde solamente podemos tener 20 alumnos para poder llegar a tener una relación uno a uno con cada uno? Entonces lo que hicimos fue incorporar la posibilidad de que cada uno de esos jóvenes recibiera un acompañamiento para diseñar un proyecto cultural o social, y entonces íbamos a multiplicar la propuesta, ¿no? Entonces ya no solamente trabajamos con estos 20, sino estos 20, cada uno va a trabajar un microproyecto y entonces vamos a multiplicar esta idea de transformación social, ¿no? Y eso es un poco lo que nos está rigiendo en este momento. Que vamos así como súper apretados, o sea, entonces voy ahí con todo el ritmo. O sea, en principio, el tema de la transformación, a mí me parece clave también, ¿eh? O sea, es como una palabra también muy grande, pero que, o sea, nosotros, por ejemplo, casi nuestra capacidad un poco, antes me preguntaba Claudia en el chat si que profundizásemos con la resiliencia versus resistencia, pues prácticamente tiene que ver un poco con esto, porque la capacidad de transformación es la que nos mueve como motor a la hora de plantearnos cómo construimos, por un lado, nosotros como proyecto, nosotros continuamente nos estamos cuestionando, o sea, ¿dónde está la diana móvil? ¿Qué es lo que se está moviendo ahora? Nos estamos aplicando una fórmula, durante todo este tiempo hemos cambiado permanentemente como de objetivo, de lugar, de espacio de pensamiento, o sea, de maneras de hacer, ¿no? Como que nos va un poco como involucrando en esa especie de búsqueda también, que es como muy, que te atraviesa como proyecto, como colectivo y como realmente un poco como un actor que necesita como plantearse eso para cuestionarse y para posicionarse, ¿no? Por eso nosotros, decía que la resistencia para nosotros es un poco como esa manera un poco de tener ese cuestionamiento más crítico. Para nosotros, por ejemplo, ahora las resiliencias que nos interesaban desde un ámbito, pues bueno, sí tiene esa capacidad de adaptabilidad, pero hay veces que la capacidad de adaptabilidad se amolda a un contexto. Prácticamente no estamos como obligados, pero no nos posicionamos frente a ese contexto, simplemente nos adaptamos a ese contexto, ¿no? O sea, por ahí era un poco donde nosotros teníamos un poco como esta motivación. Por eso
Para mí la transformación es clave y es permanente en nuestra práctica. La transformación hacia afuera es un poco la que nosotros, es que claro, nuestra práctica es tan de cuerpos, o sea, tan de tocar cosas, tan de transformar espacios, que pues claro, todas esas cosas de los empoderamientos y de las apropiaciones es casi el día a día, ¿no? O sea, y prácticamente forma parte un poco de una manera de hacer y de estar, o sea, y de construir comunidades que en sí mismas están generando una transformación en ese lugar, ¿no? O sea, cuando realmente, o sea, una organización se plantea el desarrollar como un espacio cultural y ellos mismos lo piensan, o sea, ellos mismos, o sea, lo diseñan, ellos mismos, o sea, lo construyen, o sea, y luego lo gestionan, pues lógicamente eso ha generado una transformación brutal en su existencia, en sus pensamientos y en su experiencia vital, brutal, ¿no? O sea, como os podéis imaginar, pues realmente, o sea, eso es lo que le ha dado como realmente, o sea, una apropiación de ese proyecto y un empoderamiento total, o sea, en esas prácticas, ¿no? Le ha hecho comprender también un poco desde dónde lo hace, cómo lo hace y qué supone un poco toda esta cuestión. Para nosotros un poco todos estos procesos donde estamos involucrados, que muchas veces pasan por estas cosas de urbanismo táctico, playmaking y esas cosas que ahora son así como muy, muy del momento, o sea, lo que sí que nos están como generando, y ahí es donde genera como unas subjetividades, o sea, o genera como un proceso interesante, es en desmontar subjetividades y construir subjetividades, ¿no? O sea, que realmente es como la fuerza un poco, yo creo que hay como detrás de un proceso, que es que a partir de ahí construye una comunidad, construye también otro proyecto y construye luego además rizomáticamente puede contagiar a otros muchos proyectos. Para nosotros también la manera de hacer esto plantea trabajar desde esa pedagogía crítica, o sea, que hace ciudad desde otro lugar, o sea, y que esto posibilita, o sea, pues esa capacidad de transformación del modelo que hasta el momento se estaba un poco planteando y es como muy dominante. Nosotros pensamos que esto subvierte como muchas maneras de pensar que muchas veces las tenemos como muy construidas, existe y tenemos la necesidad de construir, ¿no? Para cuestionarnos y para poder un poco plantear como alternativas, ¿no? Que se trata un poco muchas veces de como darle la vuelta, ¿no? A las cosas. Y bueno, creo que ahora mismo en esta mirada, pues ahora mismo como pandémica, pues nos obliga un poco también como a mirar a otros lugares, ¿no? Por ejemplo, nosotros, claro, ahora también el espacio público tan abandonado durante mucho tiempo se convierte en un lugar para tener como un espacio como muy de interés y de investigación, o sea, de todo tipo. Los contextos educativos, las aulas abiertas en calle, los trabajos, porque ahora mismo toda esta cuestión nos plantea como nuevos territorios de exploración, ¿no? O sea, pues por ejemplo trabajar en el ámbito rural, ¿no? Como esta cuestión que de repente, o sea, nos habíamos olvidado muchos, o sea, y era como que de repente como que se convierte como en un lugar, como un centro donde poder un poco como plantearnos como otra nueva posibilidad, ¿no? O sea, yo creo que hay como muchas opciones y alternativas y creo que ahora, al crecer de este contexto adverso, o sea, también nos plantea también como unos nuevos retos para pensar en transformaciones. Muy bien. Mira, aquí Claudia nos dice, la transformación no es una metáfora, ni un sueño futuro, ni valor implícito, es un hecho y es de lo que se trata el proyecto comunitario espacial, cultural y humanamente. Engloba un poco lo que estamos hablando, ¿no? Primero, rápido, agradecer justo a Claudia Landavaso, a Fabiola Valdés y a Miguel Ángel Herrera, que han lanzado aquí unas preguntas por intentar ser más ágiles. Hago un mix un poco de lo que ellos han preguntado, que en realidad creo que lo que hemos estado comentando ha ido resolviendo las preguntas porque han ido saliendo a lo largo de la charla, con lo cual creo que muchas se han respondido con los bloques siguientes, pero surgen por ahí preguntas como en algún momento se plantearon dejar el proyecto, cuál sería el punto o las vías para que el proyecto haya sobrevivido, cómo han sido los saltos de dimensiones, cómo puede ser, se puede ser un proyecto actual sin olvidar las bases, y bueno, esta idea en la que ya has ahondado un poco más, Diego, de la problematización de la idea de resiliencia versus la resistencia, ¿no? No sé si quiere alguien agregar algo alrededor de todo esto, que más o menos creo yo que lo hemos ido tocando. Bueno,
De repente comentar que son muchas preguntas, pero creo que en esta idea que comenta Diego, que también a lo largo del tiempo uno va cambiando porque el contexto cambia, porque las situaciones cambian, ¿no? Creo que hay cierto sentido y cierta razón, como también la importancia de, en este espacio de reflexión, también poder retomar cuáles fueron las razones de ser o cuáles son en ese momento la razón de ser de las organizaciones y de los proyectos, ¿no? Entonces, definitivamente, y creo que más aún en las organizaciones culturales, pero en general, en cualquier ámbito humano, nada es en línea recta, ¿no? O sea, no es que porque yo empecé de una manera, entonces, para ser fiel a mí, tengo que mantener permanentemente de la misma manera, todo lo contrario, ¿no? Creo que es como más bien como las puntadas, ¿no? Que van y vienen y bueno, ojalá van avanzando, ¿no? Uno a veces retoma sus pasos, a veces cambia completamente, etcétera, ¿no? Para nosotros como organización sí ha sido importante en algún momento definir algunas cosas, ¿no? Como que todo lo que hacemos queremos que aporte al país, como que lo que hacemos queremos que trabaje desde el bienestar, ¿no? Pensar en el bienestar común, cómo entonces mantenernos fieles a esa filosofía tarumba que nosotros le llamamos, y mantener un trabajo de impacto también, ¿no? Para que haga sentido este esfuerzo que hacemos por seguir adelante y por desarrollar distintos proyectos, ¿no? Y rescatar lo humano también es otra cosa que para nosotros ha sido importante, ¿no? Por eso, y creo que ha sido, además, esto de lo humano, para mí está como muy ligado a esta posibilidad y capacidad que tenemos de esta transformación, porque cuando el alumno descubre que no está ahí, o que la tarumba, su principal razón de ser, no es crear artistas, no es que tú aprendas a hacer teatro, o música, o circo, sino que seas un ser humano ¿no? que quiera aportar a otros, que seas un ser humano que quiera mirar al compañero, que sea respetuoso, que quiera trabajar en colectivo. Entonces, cuando descubre eso, es que se da esa transformación y empieza a querer eso, como lo que yo decía ahora, eso que quiere y que tiene para él, lo quiere para todos, ¿no? Y quiere que también se dé en su familia, en su casa, y creo que de esa manera es como nosotros finalmente trabajamos, ¿no? Sí, Mario, yo suelo añadir a esta idea de transformación, que es este palabro, ¿no? tan inmenso, que a veces se nos olvida que esta transformación puede ser hacia caminos que no nos gusten, ¿no? Es decir, que no podemos caer tampoco en la idea romántica de que cualquier transformación es positiva, sino que hay que ser también muy, muy conscientes de que transformar es gestionar conflicto, y que hay que estar muy preparados para este conflicto y para simplemente tener como único reto, a mi modo de ver, a nivel de ética, como perspectiva cultural, la cuestión de un enfoque de derechos fundamentales y de un enfoque, en nuestro caso, muy basado en la ecología cultural, ¿no? Pero siendo muy conscientes de que estamos jugando con temas muy delicados y muy peligrosos, ¿no? Y de que transformar a las personas, bueno, a veces se pueden crear monstruos, ¿no? y lo digo porque siempre nos pasa a los de cultura que olvidamos que no siempre la cultura está exenta de barbarie, ¿no? Y que no siempre el arte o la transformación o la implicación o la apropiación se han utilizado en clave de derechos, de democracia o de justicia social, ¿no? Bueno, solo para añadir también este aspecto crítico, porque a veces una se va también con la sensación esta de que podemos transformar el mundo, y hay que hacerlo, obviamente, pero siendo muy conscientes de que en cualquier caso el conflicto seguirá estando ahí y es la clave de la creatividad y del avance, ¿no? Sí, yo creo que en cierto sentido también por eso apelábamos al espíritu este de la adversidad, ¿no? Justo para... A raíz de ese conflicto es donde también surgen alternativas y soluciones, pero me parece muy, muy interesante. Me hacía pensar en esto de todo documento de la cultura es también un documento de la barbarie, ¿no? Diego, ¿tienes algo que agregar? Pero, la verdad que
las preguntas han sido un poco, yo creo que todo el hilo de preguntas creo que está como bastante respondido. Y bueno, yo dentro un poco de, o sea, como cosas así de cierre y de bloque, yo sí que, o sea, creo que ahora mismo existe como una necesidad un poco de plantearnos también como, o sea, dentro de estos espíritus de transformación, como una nueva manera de relacionarnos, o sea, pero me refiero también un poco a asociarnos, o sea, a federarnos o a buscar como nuevas maneras un poco de construir como otros espacios que muchas veces pues nos hemos un poco como alejado, ¿no? Porque parecía que con este espíritu de competición que tiene como este modelo donde estamos instalados, pues nos obliga un poco a hacerlo, ¿no? O sea, pero creo que quizá ahora más que nunca estamos como obligados también un poco como a cuestionarnos estas cosas, ¿no? Igual que también estamos obligados a cuestionarnos muchas cosas de los formatos y de nuestros espacios de trabajo, o sea, y de estas muchas cuestiones que yo creo que ahora mismo, o sea, son oportunidades para poder generar como otras nuevas cosas, ¿no? O sea, por eso yo creo que sí que es un momento muy complicado, es un momento donde hay que como resistir a estas adversidades, pero que es un momento también un poco como para poder plantear como nuevos caminos, ¿no? O sea, yo creo que el conflicto, o sea, yo habito el conflicto de una manera como natural, porque es como la manera un poco como de construir, ¿no? O sea, y creo que es como muy interesante un poco como que tenerlo como muy vivo, porque yo creo que es donde ahí un poco vas a encontrar como esas posibilidades de transformación reales. Sí, no, veo en el chat que la palabra transformación genera sus bemoles. Creo que todos de alguna manera hemos, incluso desde el planteamiento de la pregunta, hablábamos más de la palabra transformación como un contenedor de muchas cosas, ¿no? No estamos hablando de transformar quizás, sino más como de motivar a la acción, o ni siquiera en eso, porque suena muy político, pero de agitar, ¿no? Quizá de agitar, o sea, de que el proyecto que está puesto allí, de alguna manera, su presencia no sea solo accesoria, ¿no? Digamos, tendría que ver justo con esto, con una percepción de la cultura que no es solamente, no porque quizá la que está más orientada hacia el ocio directamente, o hacia la contemplación, o hacia justamente solo un enfoque teórico crítico no sea necesario, sino porque estos proyectos en concreto tienen una manera de actuar y una línea, y están motivados por una serie de necesidades en unos espacios muy concretos que de alguna manera han sido puestos en marcha porque tienen esta vocación o esta voluntad, ¿no? No tanto de transformar, que creo que la reflexión de Yema era muy, muy, muy preciso, muy incisiva en esta cuestión, ¿no? Incluso solamente con esa perspectiva crítica sobre lo que ya haces, ahí está ocurriendo algo, ¿no? Ya hay algo que está ocurriendo alrededor. Creo que ya estamos de tiempo. No sé si quieren agregar alguna cosa de mi parte y de la parte de Bajo Radar. Agradecerles mucho sus aportaciones. Ha sido un cruce de voces y de experiencias muy interesante. Creo que más o menos hemos tocado lo que nos habíamos planteado antes, y deja un espectro de cosas para reflexionar, insistir en que esto es un espacio justo para simplemente para inspirarnos y para dejarnos contagiar. Yo creo que de mi parte me gustaría cerrar con esto que lanzaban por ahí de la acción derivada de esta crítica, ¿no? Pensando en este lugar también como un espacio de reflexión y crítica, entre comillas, esperemos que este espacio de alguna manera motive a una acción derivada de esta crítica y de esta reflexión, o para decirlo en términos de la tarumba, que esto haya sido algo más que enseñar trapecio, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Agradecer también de nuevo al Ayuntamiento de Hermosillo, al Instituto Municipal de Cultura y Arte y su colaboración con el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes de Nogales, a la Fundación en Tijuana Arte. Recordarles que la próxima semana tendremos también a las 18 horas un panel sobre las pantallas con tres proyectos muy interesantes que vale la pena mirar. Uno desde el que intentarán hablar un poco sobre el tránsito este hacia las pantallas de la cultura.
Uno sobre la música, uno sobre el audiovisual y uno sobre una revista cultural con un formato muy particular. Y bueno, esperemos que nos sigan en la próxima y que se sigan anotando, si así lo quieren, a las masterclass. Recuerden que el próximo martes comenzamos. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Un placer. Y un abrazo a todos en México. Thank you.